Tipper Soul. Creo que esperan Santa Cosonidero. ¿Por qué es que vas allá? Desgraciadamente, cuando te enfermas de algo como la vesícula, ya tienes que fijarte lo que comes. Ya no puedes comer tanta grasa. ¿Qué le hacemos? Bueno, amigos, este es el primer video en el que pues nos vuelve a acompañar mi papá después de una cirugía de vesícula. Y fíjense, hasta Puebla ahorita nos hicimos 4 horas para llegar aquí. Y pues ya llegó con hambre, porque ya sus comidas son light, muy light y en light, pocas porciones, ¿no? Pocas porciones. Ahorita, por ejemplo, esto es lo que yo voy a comer, puede ser en todo el día. Que viene siendo jícama, pepino. A aquí, ver qué tal está la jícama. Aquí tenemos mango y manzana. ¿Y manzana? Sí, es lo que tienes que aprender. Pues ahora sí, a comer más sano. Después de que pasa eso, ya no es igual. Y ahora pues ya es lo contrario, ¿no? Te tienes que acostumbrar y aceptar la idea de que vas a comer diferente. Pues sí, ni modo. Por acá el raspable. Claro, traigo agua para que... Pero con hielo, ¿para qué? Con hielito. Bueno, hola señora, buenas tardes. ¿Usted es la esposa, la mamá? No, es mi hijo, Fernando. Es la mamá de Fernando. Uh-huh. Amigos, yo les estoy dando la bienvenida. Quería pues platicarles un poquito, ¿no?, acerca de nuestro viaje hasta acá, hasta Puebla. Señora, ¿cómo se llama aquí Puebla? ¿Qué? Acajete. Acajete, Puebla. Escúchame, querido amigo, ella no te quiere. Pues bueno, amigos, hoy vamos a presentarles el equipo de sonido Cachorra. Cachorra, o cachorro. No, sí me dijo cachorra. Nada más que llegamos y dicen, danos un minuto, nos vamos a cambiar. Y también venimos pues apoyarlos para hacer pues la programación de este procesador que ustedes están viendo acá, que es un PA2. Ya saben, este procesador se ha popularizado mucho y yo les puedo decir que es muy bueno, bajo ciertas pues restricciones que trae, ¿no? Que a lo mejor nada más para los amigos que trabajen a tres vías, pues, o dos vías incluso, está muy bien, ¿no? Por ejemplo, aquí son dos vías, ya que estas bocinas de arriba son autoamplificadas, entonces ya traen un proceso interno para el driver y para pues su bocina. Y vamos a ocupar otra vía para los subs, ¿no?, que también ya traen un proceso. Y bueno, pues bajo esas condiciones el PA2 es muy bueno, 100% recomendado. Para los amigos que pues ya manejan que el driver, la bala, a lo mejor dos bajos diferentes, o sea, un rebote y frontal, o dos tipos de rebotes, los cuales tienen diferente tiempo en su salida, pues bueno, entonces ahí ya les recomendaría procesadores que pues permiten hacer un poquito más de movimientos y ajustes para ese tipo de sistemas, aunque por supuesto sus precios suelen ser más elevados, pero bueno, valen mucho la pena, ¿no? Mi buen amigo Fernando, ¿y es tu papá? Mi papá. Vicente. Señor Vicente, el señor Vicente y el amigo Fernando. ¿Cómo están? Bien, mira acá, ya esperándolos. Oye, todo listo. Sí, es sonido cachorra, cachorra, cachorra. Cachorra. Yo iba a decir cachorro, pero no, sí, no, cachorra. Cachorra. ¿A qué se debe ese? A mi pequeñín, mira, ven. A ver, pero ven. A ver, platícanos en lo que se acerca. Pues la historia detrás del nombre de sonido cachorra es mi hijo. Desde pequeñito, decíamos, a ver, mi cachorra, véngase mi cachorra. Y entonces surgió la idea de hacer un negocio familiar que mientras yo lo creaba, cuando él creciera, es de él. Es mi sonido. ¿Es tu sonido? Sí. ¿Me vas a dejar jugar un poquito con tu sonido? Sí. ¿Le puedo mover? ¿No pasa nada? ¿No te enojas? No. Ok. ¿Si te gusta? ¿Cómo te llamas? El Farid. ¿Cómo? Perro Farid. R. Farid, aquí está su nombre. R. Farid. Ahí está, mira. Farid Gómez. Farid Gómez. ¿Es tu sonido? Para que sí. Enséñale. ¿Seguro? La camisa. ¿Cómo se llama tu sonido? Sonido cachorra. Órale. ¿Y qué edad tiene? Tiene 5 años. Muy bien, vientos. Bueno, pues ahora sí, mi buen amigo Fernando nos va a familiarizar con el equipo de audio, tanto para pues platicar con ustedes, y ya saben que aquí siempre le damos difusión a los equipos de audio, sin importar en qué rincón se encuentren, sí, ¿verdad? En qué parte, qué equipo de audio. La verdad es que siempre pues tratamos de darles difusión a su trabajo, ¿no? A su esfuerzo. Y por otro lado, pues también yo familiarizarme, porque sé que ahorita voy a trabajar para ustedes, ¿no? Lo que vamos a hacer en el ajuste. Algo que sí me comentó él, así rápidamente, es que tenía este sistema que es pues un sistema que venden junto con este subwoofer. Es como un lineal. Pero yo le comentaba, ¿sabes qué? En el caso de esas bocinitas, como ya vienen con un proceso que
les manda el subwoofer desde aquí, tendría yo que mandar una señal en la cual se modificaría tanto la frecuencia del sub como la de sus medios, ¿no? Entonces ahí es un poquito complicado, porque lo que tendríamos que hacer es mandar un amplificador directo para las cajitas, ¿no? No sé si traigan algún crossover interno este modelo. Me parece que no, pero porque trae el ecualizador de 7 bandas. Eso me parece que es independiente hacia las... Es todo, llega ahí directo, trae un driver, perdón, y un par de bocinas, ¿no? Bocina. Entonces ahí también no sabemos si traigan a lo mejor algún filtro o va directo y pues ya nada más desde acá medio ecualizas. Y bueno, entonces en este momento no se van a colocar, porque pues el ajuste que vamos a hacer va a ser prácticamente con todo lo que ya es autoamplificado. Y en este caso pues vamos a usar 4 salidas del procesador. Yo le decía, vamos a mandar 2, que son las de los agudos. Así se maneja en el PA2 cuando lo vas a usar en full. Se usan la de los agudos, izquierda, derecha, y para los bajos lo mismo, izquierda, derecha, para los 3, ¿no? Entonces ahí vamos a hacer un arreglo. Pues este sistema, como te platicaba, nació a partir de crear un proyecto familiar y la inquietud por el audio. De hecho, el audio también viene desde la Ciudad de México y nos fuimos por la idea de tener algo práctico, decir, ¿sabes qué? No quiero andar cargando amplificación. Entonces decidimos comprar sistema amplificado y hacerlo un poco más compacto. Por lo práctico. Por lo práctico del montaje. Platícame entonces, ¿qué es lo que adquiriste para este proyecto, ¿no? ¿Son subwoofers dobles? ¿De qué marca son? Bueno, todo el sistema, así como lo ves, se conforma de la misma marca, que es Premiata. Premiata. Premiata, todo es la misma marca. Lo componemos de 4 medios. Ok, estos son 2 subs dobles. Dobles. Bocina de 18 pulgadas. Más o menos sabes la especificación, la potencia, qué es lo que dice el fabricante. 2000 watts pico, 1000 reales, supuestamente. El conjunto, no cada bocina, sino el conjunto. No, el conjunto, ajá, entonces, el cajón. Serían bocinas de 500 watts. Exactamente. Ok, muy bien. Eso es lo que especifica la ficha técnica. Perfecto, muy bien. Y en cuestión de medios, también en wattaje real, son 500 por... Completo, la bocina junto con el driver. Todo el, ¿no?, rango. ¿Por qué vas a meter el PA? ¿Qué es lo que sientes que le falta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué sí te gusta? Porque por algo lo metiste. O sea, sí. No podrías decir, bueno, nada más para ver qué pasa. Si estuvieras al 100% conforme con el resultado de tu equipo, pues no metes nada más, ¿no? Sí. Pero aquí, ¿por qué lo estás metiendo? Siento que no estamos explotando al 100% el potencial del equipo. Cuando era menos equipo, sé que puede sonar ilógico, pero sentíamos que su rendimiento era más óptimo. Y ahora que sumamos más cajas, nos imaginábamos sumar esa potencia y no la vemos reflejada. Entonces sentimos que hace falta que, no sé, en el proceso del PA2 expande el sub o cortar las frecuencias correctas, en este caso por los cortes que manejan al ser amplificadas con el DCP. Ok, mira, en el caso de ustedes que pues están metiendo una misma línea, hablando de los 4 sub y las 4 de arriba, pues por lógica debe de sumar, aunque lo que tú comentaste pues no es tan ilógico, porque yo se los he dicho a muchos compañeros, ¿no? Muchas veces menos es más, ¿no? Y más puede resultarte en menos. Simplemente puedes poner algo que en vez de que sea constructivo, pues destructivo, ¿no? En el sentido de las ondas sonoras. A ver, amigos, aquí a petición del público, de la familia de Fernando, pues vamos a escuchar el equipo de audio antes de que nosotros le metamos mano y después. Y digo, la verdad es que la intención es mejorar pues la calidad de sonido. Muchas veces se mejora también la potencia, es como consecuencia de hacer un ajuste, pero en realidad lo que buscamos es mejorar la calidad de sonido, ¿sí? Entonces vamos a escucharlo y luego les ponemos pues el antes y el después.
aún no sé quién es. No deben saber mis pies. Ya sigue como la rata, a la tabla, para tener después. Es mi hermana. Tu hermana, ah, ok. Yo pensé que era tu esposa. Bueno, como, perdón, es que como lo vi con el niño. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Guadalupe. Guadalupe, oye, Guadalupe, ¿a ti te gusta el sonido? Sí, sí, me parece muy bien. ¿Sí? Está mejor que otros que hemos visto. ¡Ándale! No digo nombres, pero son de Atizapán. No. Muy bien. Lo que me gusta más del sonido es que se ve parejo, todo estético, exacto. Bueno, ¿Es tu esposo? Sí, ella es mi esposa. Hola, señora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, le voy a explicar algo. Yo la otra vez le dije a mi esposa, oye, es que el Danny Zone quiere un Play 5. Y le compré su Play 5. No lo usa, lo uso yo. Pero... ¿Sabía que era para ti? Y aquí él dice que Farid quería un sonido. ¿Sí le cree? Sí. ¿Sí? Quería, sí. Ándale, entonces tú no eres tan mentiroso como yo. De hecho, él es el que a veces dice, oye, ¿y si vamos por otras cabezas? ¿O si vamos por otras bocinas? ¿Y a usted, señora, qué opina del sonido? El buzón de quejas. Deeper Sound. Como que la música la trae por dentro. Bueno, yo no, antes no me gustaba, pero pues ahorita como que ya me está gustando. Y pues siento que pues sí, tiene buena calidad. Y luego hay sonidos que no cuidan sus cosas y vienen raspados y así. Por esa cuestión a mí no me gustaba, porque se veían feas. Los precios son muy elevados. Amigos, en este caso, si ya se dieron cuenta, la colocación de las bocinas están completamente rectas. Es lo que les he platicado muchas veces, ese es un arreglo paralelo, es el menos recomendable. Luego tenemos el arreglo estrecho, que el estrecho es pegar prácticamente los ángulos de las cajas en la parte de atrás, y la parte de enfrente pues queda pegada, ¿no? De todas maneras, pues ese ya es pasable, pero para este tipo de cajas lo más recomendable es hacer un arreglo amplio. El arreglo amplio es que las partes de enfrente pues las vas a separar todavía más, vas a hacer esto así. ¿Y qué tanto se deben de abrir? Bueno, se deben de abrir donde termine la cobertura de una caja, es donde debe de empezar la otra, para de esta manera pues evitar el filtro peine. Podríamos dar alguna cifra que podría ser donde tengamos la caída de 6 decibeles en aproximadamente 3 kHz, podría ser ahí. Es donde termina la cobertura, ¿no? De una bocina, y a partir de ahí comenzamos con la otra y entonces ya tenemos un arreglo amplio. De esta manera pues vamos a tener una mejor calidad de sonido, porque vamos a evitar el filtro peine, y pues también tendríamos una mejor cobertura en lo que es pues horizontal, ¿no? Hacia donde vas a estar trabajando. Esto lo llegan a ocupar muchas veces en lugares donde pues van a un concierto, por ejemplo, y tienen mucho público. Entonces hacen un arreglo amplio para tener toda esa cobertura. En esta parte de acá tenemos una base en la que están colocando las bocinas. Y bueno, me dice él que sí se pueden girar sin miedo a que se caigan, porque esta base que está aquí sujeta las bocinas, pero a la vez está sujetada del mismo sub que está en la parte de abajo. Entonces sí se pueden girar sin problema y pues no se nos va a caer, ¿no? Ahora, una de las formas en las que se me ocurre que podríamos marcar para cuando ellos la vayan a colocar y sepan qué tanto la tienen que abrir es pues a lo mejor con basándonos en el filo del sub, y poner pues a lo mejor nada más un poquito de cinta en donde vaya a estar su cobertura, y así la próxima vez que quieran hacerlo pues ya saben en dónde va a ir, ¿no?
aún no sé quién eres. Poder saber quién eres. Así que como la paz, a la sala, deja, para tener para poder. Bueno, pues ahí quedó el ajuste de audio. Al principio les comentamos a ustedes que sí es recomendable un procesador independiente de que ya traen pues su DSP y algunos presets las bocinas, ¿no? A ver, esa misma pregunta nos la hizo Fernando antes de que me dijo, oye, Edifer, ¿y si hace falta? Pues ahorita tú lo escuchas. Ya hicimos el trabajo. Me gustaría escuchar tus comentarios, sobre todo por los compañeros que tienen la misma duda o se hacen la misma pregunta que tú me hiciste, ¿no? Okay. No, claro, miren, inevitablemente ahorita después del ajuste con un procesador de audio, el cambio es drástico, es brutal el cambio. Teníamos un equipo que comparado con el que tenemos ahorita después del ajuste, es otro. O sea, lo teníamos prácticamente muteado. Era un bajo seco, sin expandir, y después del proceso, ahora tenemos un bajo muy profundo y los medios a una cobertura que no habíamos logrado alcanzar. Como si tuviéramos una cortina enfrente, no lo escuchábamos y como si ahorita lo hubieran quitado. Se liberó el audio. Me da mucho gusto, o sea, como lo habíamos venido trabajando, pues sí me gustaba, pero pues no, yo sentía que le hacía falta algo. Y ese algo, ahí está. Era eso. Era eso. Pues claro que no se venían trabajando como se tenían que trabajar. Pues por eso es mi sonrisa. Sí, sí. Pero es, no sé, sí, sí, cambió bastante. Por eso yo creo que se estudia, de hecho lo está haciendo Dipper, se está preparando, no es a ciegas, como muchos han comentado, ¿no? Se está preparando día con día y sigue preparándose, y qué mejor con las opiniones como la de nuestro amigo, que quiere dar su punto de vista. Que por cierto no me lo presentaron él, es que yo estaba ahí en ocupado, ¿verdad? Es un amigo Manuel, pues es que es primo, es familia, ese que nos ayuda. Esto estaba en que comentabas. Iba a llegar Emanuel. Emanuel, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué nos querías decir, Emanuel? Pues que la verdad sí hizo un cambio muy, muy bueno. El día que hicimos una prueba de sonido, el bajo se escuchaba muy como encerrado y ahorita ya se dispersa bien. El sonido, pues igual ya se escucha mucho mejor. ¿Te gustó? Sí, la verdad sí. Dice que pensó que traía medias cosas, ¿eh? Sí, dijiste, caray, ya cambió de sistema, ¿no? Sí. Y bueno, pues, miren, mientras estaba, bueno, estábamos trabajando porque ellos también me ayudan. La verdad es que mueve aquí, mueve allá, como se oye, subo, bajo. O sea, son muchas cosas. Empezó a llegar, pues, más amigos como Emanuel. Por acá tenemos a su tío, que él sí lo saludé. A él sí lo saludé. De sonido. Sonido real. A petición de Fernando, bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Y pues ya escuchamos la diferencia de antes y ahorita de ahora. Entonces es un buen sonido, la verdad que hasta dan ganas de bailar. Hola, comadrita. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Te iba a decir, te voy a ensuciar la mano, pero ya vi que estamos igual. Entonces otra vez salúdame. Saluda. Saluda, hija. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, señora. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. ¿Bien? Bien, bien. Bueno, pues bienvenidos. Mucho gusto. Para todos los amigos de acá, gente, y todos los clientes, claro que sí, para los clientes del sonido. ¡Cachorra! ¡Vámonos a la salsa! ¡Vienen los cachorras! Original del dueño del equipo.
señor. Oye, qué bonito tema. Hoy para todos los clientes del sonido cachorra. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen por acá? Estamos haciendo un tutorial de... Estamos, dice el Rosario. Estamos aquí llegando. ¿Cómo le hacemos? Ahora sí que a veces ya va a ser a tu gusto. Le estás explicando cómo ajustar. Sí, más o menos. Para que ya lo haga él, para que ya lo haga él mismo en su casita. Ya llegue programadas sus luces. Y ya nada más en automático. Okay, ahorita ahí quedó, ¿verdad? Ahí te quedas. Miren, por acá, Fernando, bueno, en lo que él está pues aprendiendo ahí un poquito de cómo acomodar sus luces, comentarles que trae iluminación LED. Estas de aquí arriba son como la 2R. Y bueno, en la parte de acá tenemos otras de LED. Oye, mi buen Fernando. ¿Sí? Perdón que los interrumpa así de volada. Hace rato me dijiste que a lo mejor las vas a vender, ¿verdad? Sí, queremos cambiarlas. ¿Baratas? Baratas, barato. ¿Cuánto es barato? Pues mira, la cuestión es que la distancia, ves que habíamos comentado, ahorita estamos en la ciudad de Puebla, específicamente en La Cajete, y si alguien se animara de por el rumbo y viene por ellas, yo estoy dispuesto a dejarlas ir en 8,500 las cuatro. Las cuatro, que son estas dos... Y las dos de arriba son de la misma marca, sí, Premiata. Y vamos a mandar un saludo a mi distribuidor de audio e iluminación que se encuentra en la Ciudad de México, al amigo Adrián González Boiso. Un saludote hasta allá, la tienda de Boiso Store, el distribuidor. Y como te comentaba, esas, las que son láser y beam, traen efecto caleidoscopio y viene con case rígido. Ok. Estas traen el aro, son de Gobos, el aro LED, y esa viene en maletita. Sale. Se oye, van completas. Si a alguien se le interesa tanto la iluminación o contratarte, contactarse contigo. Así que sí, vamos a dejar número. El teléfono. Es al 22-25-81-86-96. Órale, ahí estamos. Con Fernando. Se corrobora, mira. Ahí está con Fernando de Sonido Cachorra. Lo agarro de mesita. ¿Qué pasó? Ya te agarraron de mesa. A ver. Patrón, ¿eh? ¿Cómo se llama el sonido? ¿Cómo dices cuando estás con el micrófono? Sonido Cachorra. Eso, pero más fuerte. Sonido Cachorra. Eso, muy bien. Vicente nos está bueno, diciendo que vayamos al taco. Estamos, sí, con el señor Vicente y nos dice, vénganse a grabar el taco sonidero. De hecho, querían que grabáramos desde hace ratito, pero como estábamos con el ajuste, pues hasta ahorita, ¿no? Y Falcons, pues lo dejamos allá, de todas maneras, él trae su lunch. No, y estaba de maestro, ¿qué quieres? A ver. Mira, no, carajo. A ver, platíqueme, señora. Ya nos metimos hasta la cocina. Está bien, está bien. Oiga, yo no sé qué estaba preparando, pero hasta allá huele bien sabroso. Sí, es una bien carnita asada. Ah, aquí, carne asada. Carne asada. Ah, caramba. A ver. Una orejita de elefante. Uh-huh. Aquí están sus nopalitos, cebollitas, chorizo. No parece. Salsita verde, salsita roja, aguacate. Pero estás a dieta, Dipper, tú no vas a poder comer ahora. Hoy romperé la dieta. Y lo que sí es que todo esto lo hizo en anafre, ¿no? Con carboncito. Sí, 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 con carboncito, sí, mire. Porque hasta allá huele bien sabroso. Ya se estarán imaginando cómo sabe la comida preparada siempre así con leña. Bueno, este ni siquiera es carbón, es leña, ¿no? No, es carbón. Es leña, o sea, ya. Pero pues aquí es que acá... Tenemos, digamos... ¿De dónde conseguirlo? ¿De dónde conseguir el carbón? Tortillas hechas a mano. Señora, usted está calentando las tortillas. ¿Y sí, quién las hizo? Son hechas a mano. Mi suegra. Sí, su suegra. Pero saben, chiquitas, ¿ya viste? Ni mi mano caben ya ahí. Ya se me antojó. Esperamos bueno, el taco. ¿De una vez? A ver, ¿de una vez? Sí, de una vez. ¿Tuyo? Pues échale, no, ¿tuyo? Échale, papá. Échale. A ver, ¿te da pena o qué? No me da pena, sino que hoy te toca a ti. Sí, sin plato, si quieren, no se preocupen. Ahora te toca a ti. Está bien caliente porque ese me quemo para que se me quite por andar. Oye, esa tortilla está como las del Danov. No quieres. No quieres, mira, Falcon. Falcon es el bueno. Voltea a ver la carne y le muerde al mango. No. A ver, miren. Señora. Con el mango se hizo saliva el ratón. Sí, cierto, sí. No, yo también, a mí me gusta mucho la fruta, pero... Nada más que yo hago cortocircuito. A ver.
Es que miren, la verdad iba a agarrar esa, pero no, si me, voy a ver, me voy a ver muy... Mira, ya está bien, va todavía. Sí, mejor esa, todavía... Esas eran orejas de Dumbo porque ya se iba a echar a volar. A ver, le vamos a poner, fíjense, esto, amigos, ni en los mejores programas de comida se ve así de sabroso, ¿eh? Nada más para que le echen lente. Tortillita hecha a mano. Orejita, bueno, bistec, oreja de Dumbo. Le vamos a poner un nopal completo. Otro bistec verde. A veces no ponemos el nopal completo porque las tortillas son pequeñas. Aquí el que se ve pequeñito es el nopal. Es el nopal. Miren, fíjense. Le vamos a poner... Es humano. Longanicita. Miren, esta longanicita. Se deshace sola. Se deshace solita, así. La cebollita, ahorita les voy a decir esta como. Esta va aquí aparte. Ya se le antojó, ya se le antojó. A ver. ¿Qué le ponemos? Salsita. Aguacate. Vamos a ponerle aguacate. ¿Y qué pasó con Fernando? Ya se quedó por allá, creo que. Estás viendo las escenas. Sigue con lo de las luces, ¿verdad? Sí. Híjole, bueno, mientras tanto nosotros por acá. Hemos podido sacar provecho. Perdónenme que el aguacate no se ve así a lo mejor tan gourmet, pero. Lo que importa es el sabor. Y por último, la salsita, la verde. ¿Cuál me recomiendas? De la verdecita. Huele rico. Mira, échale por acá. ¿Cuál es la que pica? Pues pica más, papá. Con razón me quería hacer la madera. No importa. Dipper le echa hasta polvo. A ver, Dipper. Ahora sí. Fíjense. Hombre, ese sí es un señor taco, ¿eh? Miren mi manita. Un danop queda corto. Acércate por acá. Provecho, bueno. Gracias, gracias por invitarnos un taco, muchas gracias. Ahí va. No se voy a decir. Señoras. Bueno, a las señoras que están aquí, muchas gracias y felicidades, está delicioso todo. Y a las señoras que nos están viendo en casa, discúlpenos por antojarles, pero por lo menos ya les dimos la receta para el fin de semana, ¿no? ¿Qué vas a hacer el fin de semana en tu casa? Unos bistecitos, una... Entonces ya no comas aquí, pues ya vas a comer el fin de semana. No, pero yo voy a comer. ¿Sí, no, señor? Está muy sabrosa la comida. Muchas gracias a tu familia, a tu mami, a tu esposa, a tus papás, a todos, ¿no? Gracias a ustedes por darnos el tiempo, por poder venir a hacer este ajuste, porque a nosotros nos conviene muchísimo, ya que este fin de semana vamos a trabajar y vamos a trabajar un nuevo concepto, o sea, muy distinto a lo que veníamos trabajando. Ahora sí, vámonos con todo. Voy a aprovechar para hacerme publicidad a mí también. Para toda la gente que vea este video y llegue con nosotros a hacer un contrato de audio, les vamos a dar 1,000 pesos de descuento en el precio original. ¡Órale! ¿Sale? Que te enseñen que están suscritos a Dipperson. Dipperson. Que traigan la captura y que digan, yo te vi con Dipper y ya estamos suscritos. ¡Órale! Fíjense, ahí está perfecto. 1,000 pesos de descuento. Toda la gente que esté aquí cerca y quieran algún evento. ¿Sí? Sale, ahí está el sonido grabado. Cachorra, está bueno. Pues ahí está el taco sonidero. Provecho a toda la gente bonita que nos ve. Y pues, ahorita nos vemos. Yo aquí les sigo. Bueno, amigos, pues le vamos a entregar a el buen Fernando su reconocimiento del canal, que pues ya saben, ¿no? Siempre les damos un pequeño, pues, presente, un reconocimiento, nada más como agradecimiento por invitarnos, ¿no? A ser parte de... de sus proyectos sonideros. Entonces, Fernando, muchísimas gracias. Espero que de verdad el trabajo que hicimos pues le sea útil, ¿no? Satisfactorio. Que sea útil. Nosotros. Porque ya en 2-3 días después de este video vienen ya eventos. Vienen eventos ya. A darle. En 2 días, para ahí, ser exactos. Ahí estaremos esperando sus comentarios. Pues muchas gracias a toda la familia que hoy se reunió para pues estar aquí en la soundcheck que preparó Fernando. Y también por los alimentos que prepararon también. Muchísimas gracias. Las tortillas se llevaron el 10. El 10. Las tortillas están de 10. Muchas gracias a todos. A la señora que acaba de llegar y dejó a la mitad su taco. Nada más para venir a festejar. Para venir a salir en el video. Efectivamente. ¿Verdad, señora? No, yo con gusto aquí acompañando a la familia. ¿Qué tal están las tortillas? Ay, bien ricas. Todo. La carnita, todo. Los nopalitos. Muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, pues nos vamos. ¿Cómo te sentiste? De regreso. No, pues es lo que a mí me gusta, ¿no? Ver nuevos proyectos, ver a todos los equipos de sonido.
pues ha sido mi vida desde que tenía yo 11 años, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Sí, pues contento de estar de regreso. ¿Y el Razuable? Pues ya sabes, echando cotorreo aquí con la familia y pues nos sentimos como familia y como se lo dije yo, bienvenidos a la familia Dipperson, porque ya son parte todos de ustedes de este canal. Muchas gracias, amigos, nos vamos a despedir porque a petición de la familia, el Raspable se va a aventar un baile para cerrar el video. Me hubieran dicho antes para no comer tanto, ¿no? Junto a la mascota Tiburoncín, que ahí está. Y bueno, pues amigos, hasta la próxima hora, nos despedimos con baile. Pues una vez que baile toda la familia, pues ya. Dale, dale, suelta la música. Dipperson.